Chicos, después de una racha muy buena de resultados, nos visitaba el Real Madrid. Sí, el mismo Real Madrid al cual le metimos una goleada tremenda en la Supercopa. ¿Qué pasó aquí con Dragovski? ¿Se confió? ¿Está en decadencia Dragovski? ¿Tiene que ser Lafont titular? Déjamelo en los comentarios. Sancho también ha empezado la temporada de manera espectacular, al igual que Mbappé. Y al igual, chicos, que Castañeda. Ahí tenemos el gol de Kang Jin-Lee, que por cierto le han cambiado la cara en el FIFA. Gran jugada por la parte derecha, perdón, por la parte izquierda. Y Kang Jin, que solo tenía que empujarla. Empatábamos a uno, pero otra jugada a balón parado en la cual nos hacen daño. Tenemos muchos problemas a balón parado y eso me preocupa porque hemos concedido muchos goles a balón parado. No somos contundentes. Ahí tenemos a Guidi, hace buena jugada pero no logra definir. Lopetegui, que se venga así de la Supercopa. No pudimos, chicos, el Real Madrid nos pasó por encima en un partido en el cual no estuvimos acertados. Llegábamos al partido de Las Palmas, partido fuera de casa, un partido difícil, veníamos de la derrota contra el Real Madrid, pero Mbappé hace magia, intenta agarrarle de la camiseta, no pueden parar a la bestia Mbappé, se recorre todo el campo, se la pone a Sensi y así se logra marcar el 1-0 en el campo de Las Palmas, otra jugadita de Mbappé. No pueden parar los defensores de Las Palmas. Y nuevamente Mbappé que se sale. Y esta vez es Castañeda el que marca. Bueno, chicos, vamos a seguir mejorando los jugadores. Ahí está, lo tengo ya automático. Vaya pedazo de entrenamiento. El mejor entrenamiento que he hecho hasta ahora. Estoy segundo, estoy segundo en la tabla de la liga con 15 puntos, empatado con el Barcelona. Mosquito, ¿por qué te pones en medio cuando me pongo a grabar? A ver, explícame, mosquito asqueroso. A ver, hostia, es que ya me tienes hasta los cojones. ¿Dónde estás? Que te voy a dar caricias. ¿Dónde estás? A ver, mosquito. Mira, ¿qué le pasa a este hombre? ¡Ay, qué bonito! ¿Qué le pasa a Bartra? Pero Bartra está como mirándonos como con cara de asco, ¿no? En plan... Pero, Bartra, que estuviste con nosotros, joder, que formaste parte de la historia del Mallorca, pero ¿por qué nos miras de esa manera? No sé, no, está un poco molesto con Carles Andreu porque no le dio oportunidades o algo, yo qué sé. Recibe Guidi, que tiene de skills 5, creo, ¿eh? O, bueno, tiene un montón de estrellas de skills, o sea, de verdad, es flipante, ¿no? Me lo dijo un suscriptor y no me he dado cuenta. Y ojo, este Guidi, ¿no? ¡Oh, vaya pase! ¡Ojo! ¡Llega Guidi! ¡Golazo de Guidi! Veremos a ver qué pasa con Guidi. Ha vuelto a marcar y creo que se merece. Yo creo que está pidiendo a gritos ya un puesto de titular. Quizá pues habrá que relegar a Mbappé a la banda. Pero habrá que, en este caso, sacrificar a uno de los de arriba. Sancho, Castañeda, ¿vale? Ese es el principal problema, ¿no? Vamos a ver. ¡Qué control de día! ¡Eh! Ahí está la Inés, el mexicano, moviendo para Kajin. Vamos, Lee. Va a llegar Elis. Venga, Elis. Ese Elis se puede marcar un golazo. ¡Guidi! Mira, ¿cómo ha fallado esa, Guidi? ¡Hostia! Pero si le ha pegado, le ha dado al portero. Ha rematado justo donde estaba tirado el portero. Pero Guidi, por favor. He visto a Cucurella. La subida de Cucurella espectacular. ¡Ay, Dios mío! La que ha fallado Guidi. Vamos, chicos. Ahí está. Brahim. ¡Qué bonito, Brahim! ¡Atención! ¡Escondido! ¡Qué buen disparo, tío! Final del partido, chicos. El gol de Guidi que sirve para llevarle los 3 puntos y a ver si hemos alcanzado el liderato. ¿Vale? Vamos a ver qué ha hecho el Barça. Hombre, Mbappé, jugador del mes. Del mes de septiembre, chicos, ahí lo tenemos. Muy bien. Nadie quiere a Bartra en el Mallorca. Por eso nos miraba así de raro. Bueno, pues ha habido mal rollo un poquito, ¿no? Porque Bartra no quería abandonar el Mallorca. Y evidentemente, pues nadie quiere abandonar el Mallorca ahora mismo en estas, a esas alturas, ¿no? Porque el equipo lo está haciendo bien. Está compitiendo bien. Es un equipo que ha ganado prestigio. Como siempre, impresionante de Leeds. Vamos a tocar a la banda. Dios, vaya cambio, tío. ¡Ay! Este cielo negro, ¿qué? ¿Por qué me han puesto este cielo negro?
Oye, ¿no será una premonición de que este partido me va a ir como en culo? Venga, se la vamos a dar a Asensio. Asensio para Castañeda. Vamos a ver Castañeda, a ver si... Qué bien se ha ido. Vale. ¡Hola! Un dragado, tío. Escacíbar. El Mallorca encerrando al Leganés, chicos. Vale. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué jugada más buena! No lo ha pitado. Entrada por detrás. Entrada por detrás a Asensio y no la pita. Recupera Yayón. El Mallorca dominando, jugando como quiere en el estadio del Leganés, chicos. Ahí está. De primeras, gustándose. ¡Asensio! ¡Golazo! ¡Qué golazo desde fuera, chicos! ¡Hostia! Se ha dejado. Eso lo hago yo y vamos. Me tienes en el hospital un año entero. ¡Ojo! ¡Otra vez Dragoski! ¡Otra vez salvador Dragoski! Está salvando los tres puntos por ahora, ¿eh? Vamos para Guiri, vamos a ver Guiri. Guiri lo puede hacer, Guiri lo puede hacer, lo puede hacer. ¡Oh! ¡Ese Guiri! ¡Eso! Está mareando toda la defensa del Leganés. ¡Hostia! ¿Cómo se ha marchado? ¡Penalti! ¡Eh! ¡Madre mía el palo! ¿Pero qué jugador de Guiri? ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? ¡Jo! ¡Qué espectáculo! ¡Guiri, Guiri se da la vuelta! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez, Guiri! Así que, chicos, final del partido. Hemos ganado, pero al final sufriendo un poquito. Ahora llega el partido gordo. Llega el partido grande contra el Bayern, el favorito para mí del grupo. Así que, bueno, vamos a ver qué tal será. Tengo 8 correos. Vamos a ver si alguno es el de mi novia, porque me tiene un poco abandonado. Pues no, la verdad es que no. Vamos a seguir, chicos. Valentín Prado me ha salido hace poco. Y ya está, no hay ningún portero español más que valga la pena. Vamos a ver chilenos. Chilenos, por favor. ¿Hay alguno que valga la pena? Que levante la mano. ¿No? ¿Nadie levanta la mano? Pues a tomar por culo, ¿no? Pues nada. No hay ninguno que valga la pena, no hay ninguno que tenga 94 de potencial, chicos. Vamos al tercer ojeador, que me está buscando peruanos, 92 su potencial. 92, 75, 78, 70, vale, ya está, no quiero mirar más, no hay más. Vale, pues salimos, chicos. The Champions League ya está aquí, chicos. Ahí está Marco Asensio, calentando, Castañeda haciendo estiramientos también. Chicos, este año no caben excusas, ojalá podamos llegar a la final. Griezmann, está jugando Griezmann en el Bayern. Kingsley Coman. Bueno, tío. Vamos a ver Mallorca. Se lo toma con paciencia, con mucha pausa. Ahora no. Cuando quiere, mete el hachazo, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Segundo palo. Bueno, chicos. Gol de cabeza de Castañeda, que no está acostumbrado a marcar goles de cabeza, pero que últimamente pues está marcando algunos. Mira Castañeda al cielo diciendo: vamos, Frank Fútbol, a ver si me dais el Balón de Oro ya, hostia. Se está haciendo un Alex Ferguson. Carles Andreu en el Mallorca, o sea, o un Cholo Simeone, ¿no? Pues, la verdad es que lleva muchos años en el Mallorca y el día que se vaya, Mallorca entera lo va a notar, ¿eh? Ahí tenemos a Barrios también ayudando en defensa. Cuidado ahí, Yayón, no te despistes. Esa defensa hay que cerrar ahí, por favor, cualquier hueco. Cerramos ahí, por favor, aparece ya yo, no puede, me cago. ¡Ay, para dónde me hago! Vamos a ver, Escativa. Recibe en la media punta Brahim Díaz. Vamos a ver, Guiri. Guiri que tiene un montón de skill. Vaya parada, vaya remate de Guiri. Desde fuera del área, no se lo ha pensado. Y ha pegado un zarpazo, ahí lo estáis viendo, ¡pum! Bueno, desde fuera del área, ya estaba dentro. El final del partido, chicos. Hemos conseguido la victoria. Eso es, chicos. Victoria importantísima que nos acerca un poquito más a la siguiente ronda. Y hemos conseguido con ese gol de Castañeda, que ha vuelto a ser decisivo, como ya lo fuera la temporada pasada en la Champions, que marcó goles decisivos que nos llevaron a la final de la Champions, en gran parte pues gracias a Mbappé y a Castañeda, ¿vale? Entonces pues Castañeda desde el principio ya empieza a marcar la diferencia. Esto ha sido todo, espero que os haya molado este vídeo, que me lo apoyéis con vuestro like, ¿vale? Muy importante, y nos vemos en el próximo capítulo, ¿vale? Un saludito y hasta la próxima. Chao, amigos.